chicos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike 2. Y hoy, chicos y chicas, vamos a abrir una caja que se ha multiplicado en los últimos meses. Se llama Saturn Web, como sabéis es una caja de operación. Y vamos a ver si tenemos suerte. Os voy a explicar la historia, pero primero os presento la caja porque ya tiene tiempo, no sé si es de 2019. Y bueno, armas especiales, evidentemente la VP, un arma que está bastante bien de valor. La MAC, que ha subido porque la caja, al subir tanto de precio, ha tenido que subir por huevos. Y después, a mí personalmente, que me gusta la Tech-9 Decimator, el resto no es muy destacable. Este AK moradita también está bastante guay, pero poquito más. En cuanto a cuchillos, chicos y chicas, nos puedes tocar Skeleton, Paracord, nos podría tocar incluso Case Hardener. Por lo tanto, oportunidad de Blue Gem. Así que vamos al lío. Si no me equivoco, se ha vendido hace poco un Skeleton Blue Gem por 60.000 dólares, y no me estoy equivocando de cuchillo. Por lo tanto, oye, si nos toca uno, no nos quejaríamos, chicos y chicas. En fin, mucha gente se estaba preguntando, Black, ¿por qué esta caja ha aumentado tanto de precio? Puede ser porque esta operación, como sabéis, las cajas de operación se dropean bastante menos que las cajas normales. Por lo tanto, en parte tenéis razón, chicos y chicas. Pero esta caja, que yo creo que lo he mencionado alguna vez, tiene una peculiaridad, y es una de las pocas cajas que existen ya menos de la mitad de las cajas que se dropearon en total. ¿Qué quiere decir eso? Imaginaros que se dropearon 100.000 cajas, ¿vale? Pues ya hay menos de 50.000 cajas. Por lo tanto, ¿qué es lo que ha pasado? La gente se ha vuelto loquísima con ella, y de valer un euro va a valer 4 euros o más. O sea, esta apertura que estamos haciendo ahora son 350 euros de apertura. Por lo tanto, no es nada barata. Desde mi punto de vista, chicos y chicas, merece la pena abrir esa caja. Yo creo personalmente que no, que hay mejores con cuchillos increíbles, como por ejemplo la Night and... ¿cómo es? Dream and Nightmares, que es donde te puede tocar, por ejemplo, un Mariposa Lore, Gamma Doppler, que son cuchillos de muchísimo precio. Este arma se ha inflado única y exclusivamente por especulación, porque al haber menos cajas que el resto, la gente ha dicho, ¡buah, la voy a comprar en cantidades industriales y se va a aumentar de precio sí o sí! A largo plazo, chicos y chicas, esta caja valdrá pues cada vez más, pero las skins que contiene no son gran cosa. Por lo tanto, si la compráis, que sea a modo de inversión y no para abrirla, porque considero que hay bastante mejores, ¿vale? Así que nada, quería enseñaros eso, chicos y chicas, para que lo tuvierais presente. Y a partir de aquí vamos a soñar con que nos toque un doradito. Os recuerdo que solo llevamos dos dorados, en este caso unas dagas gamma Doppler. Nos tocó un Good Knife en deplorable, la verdad, un cuchillo bastante lamentable. Y quiero ya mi tercer cuchillo, quiero mi tercer doradito, y hacerlo con esta caja sería increíble. Que por cierto, si no me equivoco, esta moneda la tengo en diamante. No sé si esta fue la primera, porque antes eran hasta oro y luego pusieron el diamante, ¿no? Y la Saturn Web, esta operación me la fumé entera. Para vosotros, ¿cuál ha sido la mejor operación? Decídmelo en los comentarios. La última, si no me equivoco, fue la Riptide, esa no la jugué. Pero me moló la Riptide también, ¿eh? La Fenix, la Breakout, es que hay operaciones muy, muy tochas, chicos y chicas. Y bueno, con ganas de que salga la nueva operación aquí en Counter Strike 2, yo supongo que saldrá junto a Danger Zone con una gran actualización de contenido. La sensación que me da, se sabe que existe, se sabe que está en la base de datos del juego. Así que veremos cuándo ocurre. Desde mi punto de vista, ¿será antes de que acabe el año? Yo lo dudo mucho, porque Valve está muy, muy centrado en los cambios del juego. Sobre todo en los de Subtier Raid, que ya lo están arreglando, al parecer van en buen camino. Y a partir de ahí, chicos y chicas, pues toca rezar un poquito, ¿no? Toca ver si el juego va fino, si el juego va bien. Esta semana se está disputando un evento, si no me equivoco, que la Blast Pro. Y a partir de ahí, chicos y chicas, yo ya creo que deberían sacar contenido. Porque es cierto que para la gente que quiere hacer cosas distintas en Counter Strike, que no simplemente Premier, está falto de contenido el juego. Porque
Hay que ser realistas, el juego, como sabéis, CSGO, tenía Danger Zone, tenía mucho más mapas de 2 vs 2, tenía más cositas, ¿no? Ahora, eso sí, con el Workshop han arreglado bastante la falta de contenido. El problema, chicos y chicas, es eso, ¿no? Que hay gente que le gusta hacer otro tipo de cosas en Counter-Strike y, por lo tanto, pues, hombre, un poquito más, ¿no? De cosas vendría muy, muy bien. En cuanto a cajas, como sabéis, hay 3 cajas, si no me equivoco, que están dentro de la base de datos y toca esperar a ver cuál sale. No se sabe si va a salir una caja y el resto de operación. Se sabe que hay 2 nuevos cuchillos que ya os he enseñado en el canal. De hecho, tengo un vídeo pensado que subir, que el pibe este que filtra todos los cuchillos también... ¡Uy, el AVP, tío! ¡Es que otra vez! ¡Eh! ¡Qué atraco, tío! Por favor, ¡qué atraco! Es que esta AVP ha subido una barbaridad de precio. ¿Te toca esta track? Y ya has rentabilizado toda la apertura, pero by far, ¿eh? ¡Qué locura! Lo que también quiero que me toque son los puñeteros guantes, tío. ¿Vosotros creéis que en la nueva operación habrá cosas distintas? A mí, personalmente, me moló... Vaya, buena suerte. Me moló lo que hicieron en la Riptide, ¿no? Con el tema de los parches y tal. Además... esos parches se han revalorizado una locura. No sé si habéis visto vídeos de aperturas mías de parches, pero lo estaba comentando, que los precios se han... es una barbaridad. A mí personalmente me gusta el tema de tú con... ¡ojito de laca! Vamos a ver en qué estado nos ha tocado. En el cierto este, no está mal. El tema de que tú, a medida que vas haciendo la operación, puedes gastarte tu dinero en lo que tú quieres, a mí me gusta muchísimo. Antes no era así, recuerdo. Antes eran drops y ya está. En este caso, ahora había como una tienda, no sé si lo recordáis, porque han pasado más de 2 años. Había una tienda y tú decías, vale, quiero gastar el dinero en un nuevo modelo de agente. Podías. Oye, quiero gastarme mi dinero... en un parche, en una caja, podías hacer distintas cosas. De hecho, también podías comprar armas, si no recuerdo mal. De hecho, todo lo de la operación Riptide se ha revalorizado una barbaridad. Por ejemplo, la Glock Emerald. ¡Buah! Yo antes podía hacer muchísimos contratos y ahora no hay huevos. De hecho, me apetece hacer alguno para ver si la volvemos a conseguir. Porque es un arma complicada. O sea, es un arma que tienes un 50% de que te salga la Glock y dentro de ese 50% un 20% de que te salga Emerald, ¿no? Porque son 5... ¿cómo decirlo? 5 variantes distintas. No estamos teniendo nada de suerte, la verdad, en esta apertura, ¿eh? La apertura del otro día nos salió increíble y en este caso, chicos y chicas, de momento nos estamos comiendo una poronga. Porque no nos ha tocado ni una roja ni una rosa, ¿eh? La de Cimato, la Tech9, sería una locura, tío. Personalmente me gusta, me parecen de las Tech9 más bonitas de todo el videojuego. Por favor, Shatterweb. ¿Vale? O sea, cada vez que le doy al chiclin, son 5 euros. O sea, ahora mismo siento una patada en los cojones o más de 5 euros. Menuda barbaridad, tío. Venga, va. ¡Por favor! ¡Vamos! O sea, va a pasar la Mac. La Mac también es muy bonita, ¿eh? Lo que pasa es que en cuanto a rentabilidad, queremos lo que queremos, ¿no, chicos? Venga, va. Por favor. La desesperación, hermano, ¿eh? Ya me diréis en los comentarios, por cierto, qué caja de guantes queréis que abra. He visto que la caja que tiene los peores guantes, que esa no me gustaría abrirla, la verdad, es la Clutch Case y la Snakebite. Esas cajas están a... si no me equivoco, entre 30 y 50 céntimos. Es una barbaridad, porque recordáis que hace no muchos meses las cajas alcanzaron precios de 1 euro la más barata y ahora están a 30, tío. Es una barbaridad cómo ha ido fluctuando el mercado. A medida que pase el tiempo, yo creo que irá subiendo, se estabilizará. Hay mucha gente que me dice, joder, Black, le metí dinero a las skins y ahora ha bajado bastante, no sé qué hacer. A ver, en teoría, en cuanto metan más contenido, la gente volverá. El juego ha salido, no quiero decir a medias, ¿no? Pero ha salido con falta de cosas nuevas. Gente que ya juega a CSGO no ha visto diferencia y ha dicho, bueno, pues juego un rato y lo dejo. La base de jugadores también ha bajado bastante. Yo también pienso que a medida que vaya saliendo, por ejemplo, el Major, a medida que vayan apareciendo eventos de más renombre, ¿no? La gente querrá jugar más en China, por cierto. Está reventando Counter-Strike. Tenemos que atender a los chinos. El año que viene, Major en China, lo cual va a ser una absoluta barbaridad. O sea,
yo coleccionando cartas lo estoy notando heavy, ¿eh? Van muy, muy fuertes. A ver si aparece algún equipo chino, tío, que tenga nivel, ¿no? ¿Recordáis ese Tai Lu? Ese Tai Lu molaba una barbaridad, tío. Qué bonito era. Pues nada, estampada máxima, no os voy a engañar. De hecho, ahora mismo os pondré cuánto dinero he sacado de la apertura en total para que veáis el desastre, ¿no? Porque pondré la venta mínima y veré lo que puedo recuperar. Pero de 350 euros y me siguen pasando rojas. Tío, qué barbaridad. Ha sido, la verdad, que de las peores aperturas que os he podido traer. Pido disculpas, pero así es el videojuego. Y con esto acabamos el vídeo del día de hoy, como siempre. Esperando de corazón que os haya gustado el vídeo. Y si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Ay, mío.